Bien, 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 bien. Muy bien, Sonia, pues ¿de qué quieres hablar hoy? Pues hoy nos gustaría hablar, que nos hablaras un poquito qué es esto de la hipnosis, qué es hipnoempowerment. ¿Qué es la hipnosis o qué es hipnoempowerment? Bueno, pues primero, ¿qué es hipnoempowerment? Bien, hipnoempowerment es un método que he creado hace unos años y el cual pues hemos certificado tanto con la Academia Europea de Neurociencias como con el Consejo Regulador Norteamericano y COEPS, que busca de alguna manera dotar a profesionales del mundo del desarrollo personal o de personas que trabajan con personas asiduamente de herramientas que les permitan conectar con ellos a un plano más subconsciente. Es una puerta de conexión entre inconsciente e inconsciente. Por tanto, hipnoempowerment es un método completo que no solo tiene hipnosis, aunque mayoritariamente tenemos cosas de hipnosis, sino que además utilizamos biomagnetismo, utilizamos oráculos, utilizamos tarot, utilizamos meditaciones, utilizamos respiración, utilizamos muchísimas cosas, incluso interpretación de diferentes elementos, para que de alguna manera tengamos más herramientas para conectar a nivel más inconsciente, más subconsciente con nuestros clientes o con nuestro público. Fenomenal. Y por ejemplo, con el tema de la hipnosis, porque sabes que hay muchos mitos, muchas en las que las personas pues piensan de una manera que cuando están en una sesión de hipnosis le vas a controlar, le vas a dejar inconsciente, va a perder esa consciencia. Y vas a hacer con esa persona lo que tú quieras. ¿Qué nos puedes decir? A ver. Bien, pues en la hipnosis no es que se trate de que haya muchos mitos, lo que hay es mucho desconocimiento sobre qué es exactamente la hipnosis. La hipnosis que conocemos, la hipnosis que nos viene a la mente cuando todos pensamos es el típico espectáculo donde te duermen o las películas o este tipo de cosas. La hipnosis es un nombre que se le ha puesto a un fenómeno natural que tiene el cuerpo humano, que tiene la mente humana mejor que el cuerpo humano, de pasar información de la parte consciente a la parte inconsciente y acceder a esa información. Es decir, es como una especie de trance natural que el cuerpo genera, donde tenemos esa posibilidad de estar navegando entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Muy similar, muy próximo al sueño, pero no es para nada dormir. Al contrario, es despertar porque es acceder a esa información que tenemos de una manera más profunda dentro de nuestra mente. Hipnosis no es una fenomenología solo de espectáculo. Es una herramienta capaz de potenciar a las personas y de desvelar también sus miedos y desvelar sus limitaciones para poder trabajar con ellas a un plano tanto consciente como inconsciente. También se refieren a que hay varios tipos de hipnosis. ¿Nos puedes comentar un poquito? ¿Puedes comentarnos un poquito qué tipos de hipnosis hay? Básicamente, a mí me gusta diferenciar entre dos tipos de hipnosis. Una es la hipnosis de espectáculo, que es la que hemos estado hablando antes, que como su nombre indica, espectáculo está para entretener. Es la hipnosis en la que vamos a asistir, como hemos dicho, a un teatro, un programa de televisión, donde hay una fenomenología hipnótica, es verdad que es un proceso hipnótico, pero no tiene un fin determinado, sino que es simplemente para entretener. Hay otra hipnosis, que es la hipnosis clínica o terapéutica, que es aquella hipnosis que está dedicada a ayudar a otra persona en un determinado proceso. Tenemos que decir que los hipnotizadores, que los hipnólogos, no somos sanadores, no somos curadores. Nosotros lo que somos, somos acompañadores. Lo que hacemos es acompañar acompañantes para que esa persona, mediante ese viaje a su parte inconsciente que nosotros le estamos favoreciendo, pueda reparar, pueda sanar, pueda arreglar cualquier tipo de circunstancia incorrecta que tenga. Muy bien. Y también, por ejemplo, la hipnosis que se utiliza. ¿O qué punto diferenciador tiene la hipnosis que se utiliza en hipnoempowerment, por ejemplo, con otro tipo de hipnosis? La hipnosis que utilizamos en Hypnoempowerment está basada en lo que se denomina hipnosis cuántica o hipnosis energética.
Es una hipnosis que se produce por una interactuación entre tu campo energético y el campo energético de tu cliente. Bueno, no tenemos que hablar ni demostrar que las personas somos energía, está más que demostrado físicamente, científicamente, que tienes un campo energético a tu alrededor. Entonces, si yo tengo un campo energético que recubre todo mi cuerpo y tú tienes otro, en un determinado momento, si yo interacciono, me acerco demasiado a tu cuerpo, digamos que mi campo electromagnético está interactuando con el tuyo, ¿correcto? Correcto. Nosotros utilizamos esa energía para provocar el trance hipnótico, es decir, la entrada en el mundo hipnótico de una manera mucho más rápida que la hipnosis, por ejemplo, ericksoniana tradicional. La hipnosis ericksoniana lo que trata es, en la distancia, mediante el verbo, hablando contigo, llevarte a ese trance hipnótico. Oye, siguiendo un determinado patrón, como seguir un péndulo o escuchar una determinada música. Es más próxima a la programación neurolingüística que muchos conocemos. ¿Qué es programación neurolingüística? Pues programar la mente mediante la palabra, ¿no? Sí. Programación neurolingüística. Nosotros ahí lo que hacemos es hablar. Hasta que, como dice mi gran amiga Adelina Ruano, el consciente se aburre y deja entrar al inconsciente. Con la hipnosis energética o la hipnosis cuántica, lo que hacemos es producir un shock energético, es decir, de alguna manera invadir el campo energético de la otra persona con nuestra energía para que esa parte consciente se distraiga inmediatamente y dejemos que aflore el inconsciente. Nosotros producimos una hipnosis en segundos, profunda, en segundos, mientras que, por ejemplo, mediante un sistema tradicional de hipnosis, como podría ser la hipnosis ericksoniana, podemos tardar minutos, etcétera. Entonces, lo que buscamos es mucha brevedad en producir el trance hipnótico para hacer un trabajo rápido, recuperar información del cliente, poderle ayudar desde la parte consciente, luego incluso volver otra vez a la hipnosis si es la herramienta que queremos utilizar para trabajar con nuestro cliente y hacerlo rápido en una sesión, que entrara dentro de esas técnicas rápidas. No que sea una técnica que si yo tardo 45 minutos en hacer todo el proceso hipnótico y tengo una hora para atender a mi cliente, pues obviamente no tengo apenas tiempo, ¿no?, de trabajar o tengo que irme a una sesión muy larga. Muy bien. Y por ejemplo, también, ¿qué beneficios pueden aportar el hacer una sesión de hipnosis? ¿Para quiénes realmente son, van dirigidas estas sesiones o qué problemáticas pueden solucionar una sesión de hipnosis? Bien, una vez más recurrimos al término hipnosis como si fuera una sola herramienta o como si fuera una sola técnica. Hipnosis es una palabra que se le puso en el siglo XIX a un fenómeno. Y viene la hipnosis, viene del dios hipno griego, que es el dios del sueño, pero del sueño físico, del dormir. ¿Ok? No del sueño onírico, no de los sueños que tienes, que ese sería Morfeo, que es más conocido por la película Matrix y todo esto, ¿no? Entonces, partimos de que las personas se piensan que para estar hipnotizado tienes que dormirte. Y no tienes que dormirte, ¿correcto? Correcto. Cuanto más investigo en diferentes técnicas y cuanto más investigo en diferentes posibilidades, más me doy cuenta que casi todo lo que practicamos a nivel energético parte de la misma fuente. Los seres humanos llevamos guiando o ayudando a otros seres humanos desde que la humanidad existe. Hay escritos de que existe la escritura o que existe el dibujo 10.000 años antes de Cristo, donde se ve a chamanes, brujos, sacerdotes, magos, hechiceros, brujas, médicos y un montón más de personas que ayudan a otras personas, induciendo o acompañando a otra persona en este viaje a su parte subconsciente. Como nosotros partimos de una premisa que es que el universo es mental, es decir, lo que existe a tu alrededor y cómo tú lo percibes es porque está creado por tu mente. Y la mente de todos juntos, o esa mente colectiva, digamos que es que lo que crea esa realidad que aparentemente tenemos a nuestro alrededor, que podemos modificar mentalmente,
Todo lo que podamos hacer a nivel mental, es decir, todo, lo podemos trabajar a través de la hipnosis. Porque la hipnosis es ese trabajo mental. ¿Qué aplicaciones puede tener para recortarte en historias? Pues podemos hacer desde trabajar adicciones, porque somos adictos a algo por un déficit emocional. Tenemos una adicción siempre es por un déficit emocional. Tenemos que trabajar qué emoción tenemos pendiente o qué tenemos pendiente y suplementarlo, cambiarlo, para que esa dependencia se elimine, desaparezca, la aceptemos. Esa falta de amor a nosotros mismos, al fin y al cabo. Desde una dependencia, pasando por un duelo a alguien que no me haya podido despedir o con aquella persona que no hablo desde hace 20 años y ya no quiero hablar más, no tengo por qué llamarla por teléfono, que sería lo más fácil, y hacer las paces con ella. Yo eso lo puedo hacer en un plano mental. Y si hago ese plano mental, se convierte en real para mí, si lo acepto. Entonces, ya te digo, desde gestión de duelos, se pueden tratar síntomas de enfermedades. No quiero decir que esto sustituya a la medicina tradicional, no, pero es un complemento muy potente, porque a través de la hipnosis tú puedes ser mentalmente más fuerte, es decir, tu mente puede ser más fuerte. Puedes aprender cómo tu mente se convierte en tu aliado y no en tu enemigo. Y trabajando tu mente, ser más fuerte para defenderte de esa enfermedad o defenderte de ese déficit que tienes. Partimos de que un gran porcentaje de las enfermedades, en torno al 85% de las enfermedades, son psicosomáticas. Esto quiere decir que están manifestando algo que yo tengo en mi mente. Primero enfermo mentalmente y luego mi cuerpo transmite esa enfermedad. Si yo, no el hipnólogo, no el hipnoterapeuta, aprendo cómo trabajar mentalmente esa enfermedad, puedo mejorar esos síntomas. Y si la acompaño con un tratamiento médico adecuado, pues puedo llegar incluso a curarme de las enfermedades más raras que hayamos visto. Puedo trabajar trastornos alimenticios, puedo trabajar déficit de sueño, problemas para concentrarme, incrementar mi capacidad de la memoria, incrementar incluso mis resultados como deportista. Está completamente demostrado que las personas bajo ese influjo hipnótico, incluso bajo esa autohipnosis, son más productivos. Rinden hasta un 20% más. Levantan un 20% más de peso. Aguantan más tiempo corriendo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Muy Puedo interesante. incrementar mis capacidades oratorias. Puedo convertirme en mejor orador. Puedo practicar mentalmente. Puedo convertirme en una persona que habla mejor un idioma. Como te digo, con la hipnosis podemos crear todo aquello, podemos trabajar todo aquello que podemos crear mentalmente. Y mentalmente podemos crear todo. Con lo cual te podría decir que con la hipnosis, correctamente aplicada, podríamos tener una herramienta tipo multiherramienta que nos sirviera para todo. Trabajada correctamente, como te estoy diciendo. No es una hipnosis de decir, ah, pues me hipnotizo y ya está. No, tiene una serie de procesos. Y el gran proceso es que tú aceptes que el dueño de tu mente eres tú y que tú puedes modificar tus pensamientos. Porque modificando tus pensamientos vas a modificar tus emociones, tus acciones y tus resultados. Ese es el gran trabajo que puede proponer la hipnosis. Cuando nosotros desde Hypnoempowerment lo que queremos es formar profesionales, porque acuérdate que Hypnoempowerment es una herramienta para profesionales. Está diseñada y está desarrollada para un colectivo, como son los coaches, como son los mentores, como son los formadores, como son esas personas que están ayudando a otros, los terapeutas, etcétera, etcétera. Esta herramienta nos va a servir para profundizar más, para llegar de una manera más íntima a ese cliente, de otra manera diferente. Yo no sé, habrá seguramente que nos escuchen a unos compañeros del colectivo de los coaches, o de los psicólogos, o de personas que trabajan con las personas íntimamente, y cuando vamos a ayudarles con un determinado problema, no nos dan el 100% de la información. Incluso a veces nos mienten, aunque estamos ahí para ayudarles. Muchas veces nos mienten porque primero se han mentido ellos, ni siquiera son conscientes de esa realidad o de esa verdad que les va a ayudar. La hipnosis les va a permitir eliminar todos esos prejuicios, les va a permitir eliminar todos esos bloqueos y todos esos miedos previos que tienen para que tú puedas trabajar 100% con la persona, esencialmente con la persona.
Porque muchas veces una persona viene a verte para que le ayudes en un determinado problema y ese no es el problema que tienes que trabajar. Porque ese problema que tiene ahora es el síntoma, es el reflejo de algo que es mucho más profundo y que está en su parte inconsciente. Trabajando esa parte, él, a través del viaje que tú le estás guiando con la hipnosis, es como va a cambiar su presente y en consecuencia su futuro. Wow. Muy, muy, muy interesante. También una pregunta, ¿podemos hacernos nosotros autohipnosis directamente? Que no esté un profesional al lado nuestro una vez que nosotros hemos aprendido. La hipnosis es un fenómeno natural de la mente y nos estamos haciendo autohipnosis continuamente. Cuando tú, por ejemplo, estás viendo una película y llega en un determinado momento que no sabes diferenciar si la película está o no está porque te has metido mucho en el papel, porque te has metido mucho en la historia, que parece que te desaparece la televisión alrededor o lo que sea, estás en un fenómeno de hipnosis que te has producido tú mismo. Cuando estás muy involucrado en un libro que lo estás leyendo y estás muy concentrado, estás en un fenómeno de hipnosis que te has producido tú mismo. Cuando estás, por ejemplo, conduciendo tu coche y llegas al destino y no te acuerdas por dónde has ido exactamente porque vas Sí. pensando en tus cosas, has estado en un fenómeno de hipnosis que estás inducido tú mismo. Con lo cual, sí se puede hacer una hipnosis, autohipnosis, se hace naturalmente. Ahora el tema es aprender cómo hacerme esa autohipnosis de una manera eficaz para que me ayude a mí mismo. Tenemos que aprender a cómo acallar esa parte consciente. Ese pepito grillo, por decirlo de alguna manera, o ese ruido que tenemos ahí, tiqui, 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 todo el día, para poder escucharnos a nosotros mismos de verdad. Hay muchísimas técnicas de autohipnosis, en Hypnopower practicamos algunas que van desde la concentración, pasando por la visualización de determinados objetos, por la respiración, por muchas cosas, que es para que te lo apliques tú. De hecho, para mí el éxito en mi consulta, cuando viene la gente, es que después en su casa ellos practiquen. Porque si a mí me vienen a ver una vez al mes o una vez a la semana o 3 sesiones, poco puedo hacer, nada más que enseñarles a que ellos trabajen consigo mismo. Porque esto es un viaje que es para toda tu vida. Cuando tú empiezas a trabajar tus capacidades, cuando empiezas con ese despertar, es un trabajo para toda tu vida, no se va a acabar nunca. Siempre tienes que seguir creciendo, Sí. siempre tienes que seguir aprendiendo. Exacto. No es algo que digas, ¡pum! Ya está, venga, ya me lo sé todo. Muy bien. También nos has hablado que en Empowerment no solamente es la hipnosis, sino que hay también herramientas complementarias que pueden ayudarte a sacar muchísima más información de ese cliente que en prioridad no te ha comentado cosas y tú con esas herramientas de alguna manera puedes sacarle esa información para poder luego trabajar haciendo pues esa PNL, esa mentorización, otro trabajo que tú estés desarrollando, complementaria a lo que es la hipnosis. Partimos de una premisa, que es que cuando una persona viene a verte para trabajar contigo, lo que desea es que le ayudes. Y partimos de otra premisa, que es que el profesional lo que quiere es ayudar, con lo cual siempre va a tratar de hacer lo mejor posible por su cliente. Partimos de Exacto. dos premisas, con lo cual lo primero de todo es la intención que tenemos. Cuando nosotros trabajamos la intención, podemos conseguir cosas increíbles. Hay experimentos hechos solo con la intención de cómo modificar la sensación de una persona cuando entra en una habitación, en un público, un montón de cosas. Nosotros desde Hypno Empowerment siempre estamos buscando esas herramientas de conexión y empezamos despertando esa conciencia de la energía. Muchas de las personas que vienen a nuestro curso por primera vez o que empiezan a trabajar con nosotros a lo mejor no han trabajado nunca con la energía y lo ven a lo mejor como un fenómeno digamos, pseudocientífico o un fenómeno ocultista o como dijéramos paranormal, donde tiene que ver más con las creencias que tiene que ver con la realidad. Y nosotros lo primero que hacemos es ese despertar, digamos, hacia esa conciencia de la energía, con diferentes ejercicios. Hablamos de los pares magnéticos, porque hablamos de biomagnetismo. Cuando hablamos de biomagnetismo, hablamos del magnetismo que generan los seres vivos. Por eso es biomagnetismo, ¿no? Y ese magnetismo, pues, es esa energía que genera el cuerpo humano y otros cuerpos. Cuando nosotros trabajamos con esa energía, abrimos diferentes canales de comunicación.
Sabemos, las personas que nos dedicamos principalmente a hablar en público, que solo el 7% es el mensaje hablado. Hay un 93% que lo llaman lenguaje paraverbal o no verbal, que acompaña. Bien, pues dentro de ese gran lenguaje paraverbal también está la parte de la energía. Y eso determina por qué a algunas personas les funciona una determinada técnica y a otras personas no les funciona una determinada técnica. ¿No te ha pasado nunca que a lo mejor a alguien sin conocerle de nada tienes la sensación de que te va a caer muy bien? Y a otra persona que a lo mejor tampoco conoces de nada, dices, ostras, este, cuidado con él. Sí, exactamente. Bien, entonces nosotros somos más abiertos a recibir ayuda o información de personas que son afines magnéticamente con nosotros. Y esto es lo que yo denomino pares magnéticos. Es que yo a lo mejor puedo trabajar contigo una sesión porque conecto contigo a nivel energético, pero a lo mejor no la puedo trabajar con otra persona, por lo que sea, porque hay un rechazo energético. Acuérdate que igual que es un imán positivo y uno negativo se atraen, dos Dos. positivos o dos negativos se repelen. Y esos son principios que nosotros aprendemos a utilizar. Además, utilizamos una serie de técnicas que entran dentro de las denominadas artes adivinatorias. Y estamos hablando de arte porque en realidad lo que nosotros hacemos es una expresión de nuestro arte. Hacemos esa determinada representación para nuestro cliente, muchas veces incluso teatral para hacerla más efectiva. Entonces, por eso entra dentro de las artes. Y dentro de esas artes adivinatorias están los oráculos, por ejemplo, que es como a través de diferentes elementos, como los números, podemos darle a la persona información. Información que viene de su subconsciente y que nosotros vamos a utilizar a través de un sencillo método que he adaptado al coaching para sacar información de esa persona. Porque en la misma pregunta de la persona está la resolución de la persona. Nosotros no hacemos adivinación, no adivinamos el futuro. Si no, seríamos millonarios porque hubiéramos acertado la Lotería Nacional o la Lotería Primitiva. ¿Correcto? No adivinamos el futuro. Lo que estamos haciendo es utilizar una técnica para obtener información del cliente. Porque cuando una persona viene a tu consulta, por ejemplo, o a tu trabajo, o a donde tú estés, o a tu despacho, y le preguntas, oye, ¿qué te pasa? Y le dices, pues no lo sé. ¿Se ha pasado alguna vez o me pasa solo a mí? Ha pasado, ha pasado. Pues me encuentro así o me encuentro asado o no sé lo que me pasa. Oye, pues, ¿qué te parece si le consultamos al oráculo? He aprendido una técnica que tiene que ver un poco con el chamanismo que sabes que estoy estudiando ahora mismo, que tiene que ver con sacar esa información. Mediante unos números, que son los 22 arcanos mayores, vamos a sacar información de tu parte inconsciente. ¿Te apetece probar? Venga, pues dime tres números del 1 al 22, o coge una piedrita de aquí, o vamos a utilizar el tarot, que el tarot también es una herramienta que se utiliza en las artes adivinatorias, siempre basado en ese aspecto de los arcanos mayores que trabajamos, para no hacerlo complicado, para tener un sistema fácil de interpretar, donde vamos a tener información del cliente, y que la misma carta que le enseñas al cliente es en sí misma reveladora para él, porque ese cliente al ver ese dibujo de esa carta va a tener un mensaje. Entonces nosotros lo que buscamos es la punta del hilo, la punta de la madeja. Si yo quiero empezar a coser, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar la punta del hilo, ¿no? Para enhebrar la aguja. Eso Si es no tengo la punta del hilo, pues imposible. no puedo coser. Entonces con estas técnicas lo que buscamos es buscar esa punta del hilo para empezar a ayudar a la persona y empezar a trabajar con ella. También utilizamos test proyectivos que se utilizan en el psicoanálisis freudiano, para poder de alguna manera interpretar cómo se está expresando nuestro cliente. Ten en cuenta que lo que buscamos siempre es la sorpresa, porque si nosotros utilizamos la sorpresa, estamos de alguna manera inhibiendo la parte racional. Dicen que hay dos tipos de personas, las que van a un espectáculo de magia. Imagínate un espectáculo de magia prestidigitador, ¿vale? Sí. De los que podemos ver en el teatro, en el cine, en la tele, etcétera. Hay dos tipos de personas. Los que van a ver si pillan al mago en el truco y se tiran todo el espectáculo a ver si le pillan, y los que van a disfrutar de la magia. Si tú vas a buscar el truco, no vas a disfrutar de la magia. Correcto. ¿Correcto? Por eso nos gustan. Nos gustan las películas de ciencia ficción. Sabemos que son eso, ciencia ficción.
no es nuestra realidad. Pero ¿por qué nos gustan? Si estamos, pues es mentira. Obviamente no se puede morir en la película porque se ha muerto ya en 7 películas. Pues entonces te fastidia, ¿no? El efecto. ¿Verdad? Sí, 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 claro. Tengo la voz un poco seca. Pues muy, muy interesante. ¿Qué más nos puedes aportar? No sé si habrá alguna pregunta que queráis hacer, los que estáis ahí detrás de la pantalla, que queráis ahora la oportunidad de que Charlie os pueda responder. Así hay alguna preguntilla por ahí. Yo sé, supongo que nos veáis bien porque la pantalla está haciendo un poco cosas raras. Sí. Pero espero que se esté transmitiendo todo bien y que luego si se graba se quede eficaz para las personas. Entonces tenemos que buscar siempre como profesionales las mejores herramientas. Uh-huh. Está claro que si tú llamas a un profesional que venga a tu casa a reparar una tubería, si viene solo con un destornillador, pues poco va a hacer. Ese profesional tiene que ir buscando las herramientas adecuadas para poder hacer el trabajo que tú le has encargado, ¿correcto? Uh-huh. Y si salen herramientas nuevas o mejoradas, pues también se tiene que actualizar y tiene que empezar a utilizar esas herramientas. Con lo cual yo creo que hemos dado con una herramienta que en las 10 o 12 ediciones que creo que llevamos ya de Himno Empowerment, uh-huh, está resultando muy eficaz para personas que las utilizan. De hecho, pues la última convocatoria hemos tenido varios profesionales que están utilizando la metodología y nos dan un feedback de cómo están ayudando a las personas en tiempo real. Eso es. ¿Y cuánto, ahora mismo, cuánto está, cómo es la formación? ¿Cuánto suele durar? ¿Cuántos días? ¿Cómo es la formación? Pues la formación de Himno Empowerment actualmente son 4 días. Son 32 horas de formación, uh-huh, que o bien están divididas en 2 fines de semana, sábado, domingo, ajá, o bien pueden ser los 4 días continuados, dependiendo de la estación del año y de las circunstancias que tengan los alumnos que tenemos, donde dividimos en los diferentes días pues, todas las técnicas que vamos a aprender. Y en el último día por la tarde tenemos un clínico donde invitamos a que personas normales vengan a recibir una clase, vengan a recibir una sesión de hipnosis por parte de uno de nuestros alumnos, que digamos que es su examen final, es su examen práctico. Tengo que incidir en que es una formación que está certificada, que damos 2 titulaciones, ajá, una europea y una norteamericana, y que se puede utilizar en cualquier lugar del mundo, y que obviamente es una certificación, con lo cual pues hay una evaluación continua del alumno. Me gustaría decir también que es un curso que es un 95% práctico. Ajá. No es teoría, no es leerte un libro y ya está. De hecho, pues rara vez nos leemos el manual entero, uh-huh, sino que el manual es un apoyo de las técnicas y de las cosas que estamos aprendiendo en clase. Cuando empezamos el primer día, las personas sobre todo se sorprenden que cuando nos vamos a comer a mediodía, a las 4 horas ya están hipnotizando. Entonces es una de las cosas que más valoran, la inmediatez del método, aparte de la sencillez y de la práctica que se hace, porque de verdad lo que buscamos es que cuando acabes esos 4 días de formación lo implementes, no que sea una cosa más que guardes ahí en un librito, en una estantería y digas, venga, pues ya también soy hipnólogo y lo guarde ahí y no lo utilice más. No, lo que queremos es que sea una herramienta de uso continuo. Ajá. Para que le saques el máximo rendimiento posible. Yo creo que las inversiones y la formación es la mayor inversión que podemos tener en nosotros mismos. Se tiene que valorar no por lo que te cuesta, no por lo que pagas, sino por el rendimiento que tienes de ella. Es decir, cómo yo puedo tener más sesiones o puedo dar sesiones que tengan un valor más alto o cómo puedo ayudar mejor a mis clientes. Porque si tú pagas un determinado seminario y tus sesiones de pasar de costar 100 euros valen 200, pues obviamente estás sacando una interpretación, estás sacando un rendimiento a eso, ¿no? Sí. O si estás llegando a otro público diferente que no podías llegar antes. Porque sabéis que lo más importante es el boca a boca, la recomendación. Cuando tú tienes un cliente y se va completamente satisfecho de una sesión que tú le das, te va a recomendar a otros clientes de una manera natural. Y esto yo creo que es el éxito de cualquier profesional.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que está súper completo. No sé si quieres algún pequeño apunte. Yo por mi parte, ha estado genial. Esos mitos, esas leyendas que compone lo que es, qué es la hipnosis, cómo podemos ayudar a las personas, cómo poder hacernos autohipnosis, cómo poder sacar información de nuestro inconsciente para mejorar nuestro día a día, para mejorar nuestro bienestar, para empoderarnos, para quitarnos todas esas limitaciones, esas creencias, esos patrones y cambiarlos de una manera en la que tú aceptes esa situación y una vez que tú aceptas esa situación es lo que va a hacer que sigas hacia adelante. Con lo cual, pues muchísimas gracias, Carlos, Charlie. No sé si hay alguna pregunta para estos minutillos que nos quedan. Si queréis preguntar alguna cosa, ahora es Yo el momento. invito a todas las personas que puedan ver, que puedan escuchar este vídeo, a que visiten la página de hipnoempowerment.com, donde tenemos varios testimonios de nuestros alumnos, que yo creo que es lo mejor que podemos ofrecer. El testimonio de una persona que ha realizado el taller con nosotros, que ha realizado el curso con nosotros y los resultados que ha tenido. Dentro de poco, cuando acabe toda esta situación, tenemos planificado a finales de mayo una certificación aquí en Madrid y tenemos también planificado una en Andalucía, principalmente creo que será en Sevilla o en Málaga, tendremos que ver cómo lo adaptamos, pero bueno, también tendréis tanto en la página web de la Escuela NIAR como en Hypno Empowerment esas fechas y esos sitios donde se va a realizar la formación. Poneros en contacto con ellos, que os facilitarán todos Eso los es. precios y necesidades que pueda tener el alumno y probad. Desde luego es una herramienta con la que os vais a sorprender y con la que vais a sorprender y conectar muchísimo mejor con cualquier persona. Así Exactamente. que espero vuestras preguntas si las queréis y aquí estaremos para lo que os haga falta. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y como dijimos el anterior día, seguimos trabajando. Vamos a seguir haciendo también más sesiones de estas para la próxima semana, en la que en este caso hablaremos. No sé de qué hablaremos. Ya os iremos informando. Interrogación, Sorpresa, sorpresa. sorpresa. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, por escucharnos un ratito. Cualquier duda, pregunta, ya sabéis, tenéis nuestro contacto, las redes sociales, las páginas web de la escuela NIAR o inempowerment.com. Y nada, esperamos que esta semana pues sea lo más bonita y lo más agradable que paséis con vuestros familiares. Un saludo. Adiós. Hasta luego.